olho pra trás e reconheço o futuro. Fingado no agora, resplandece o amanhã. Sou forte ainda como a folha da obra. Quem me seguia nunca erra a direção. Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão. Baoba! Baoba! Eu sou a folha que desprendeu da baoba. Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão. Eu sou a folha que desprendeu da baoba. Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão. Eu sou a folha que desprendeu. Cielos despejados, temperatura ideal para un partido de fútbol en el Parc de Princes, en París. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Y no hay mejor día en el calendario futbolístico que es en el que comienza una nueva temporada de fútbol. El Paris Saint-Germain enfrente a Francia. Bueno, mirá lo que son las cosas, ¿eh? Estos dos equipos nunca han estado... ¡Atento! ¡Viene Ben Yedder! ¡Ya está! ¡Llegó el primero! ¡Una linda manera de arrancar un partido! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. No logra pasar bien la pelota. Mbappé. El esférico para Ben Yedder. Los que están en el lugar correcto. Neymar. Acaricia la pelota Neymar y quiere dejar el gol al compañero. Lloris ataja, viene ahí. Largo recorrido que tiene que hacer para ir a buscar el balón. Y volviendo unos minutos de atrás, vuelvo a recordar esa gran parada que hizo este arquero cuando el gol prácticamente estaba cantado. El centro lo tiene Mbappé. Esta lleva peligro. Marco Verratti. Impresionante atajado de Lloris que frustra al rival. Neymar que le mete magia al córner. Y lamentablemente la jugada que no prospera. Achraf. Neymar tiene la pelota. Angelito Di María. Advertidos, quedan todos. Neymar la tiene. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Verratti. Se hace con el balón Verratti. Buena pelota entre líneas, hay chance. Lloris, un mago en el arco. Di María. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Jules Koundé. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Ha ganado la pelota Varane. Mbappé. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Esta es posición adelantada. Ahí está Messi. Pero la defensa logra frenar el peligro. Entusiasmadísimo va al arco rival. ¡Gol! ¿Qué digo, gol? ¡Fue un golazo! Y por ahora el marcador está 2-0.
Lionel Andrés Messi. Esta puede ser buena. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. ¡Pum! Y lo sacó con ganas. Coman. Teo Hernández. Ben Yedder. Cualquier lugar es peligroso si la tiene Griezmann. ¡Gol! La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Este pase tiene potencial. Esa no fue buena de Mbappé. Teo Hernández. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. ¡Qué pase ha metido! Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Mbappé. Y se quita la marca de encima. Estupenda la acción para quedarse con el balón. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Puede ser buena para Di María. Pelota que se va desviada de ella, que estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Mbappé. Falló Mbappé en el pase. Mbappé. Mbappé. Gol. Formidable la comba. Y esto que no va a terminar todavía. 4-0. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo el arma de la puerta y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece que ganas de volver a casa. Y muy asustados porque realmente no se esperaban ver un partido así, un equipo tan dominante como es el visitante y un local que prácticamente no existió en lo que llevamos de partido. Sin problemas para llegar a esa pelota. Verratti. ¡Qué balón metieron y la va a tener! Ensuciándose por el equipo, bien. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado. Lionel Andrés Messi. Angelito Di María. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Cuesta caer en cuenta, Mario, que el Paris Saint-Germain en realidad arranca en los 70. Es un equipo joven con muchas ganas de meterse en la alcurnia del fútbol europeo. Sí. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Se termina el peligro con esto. ¡Canté! ¡Viene el arquero en esa! ¡Atento que se viene la contra! Se descuidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. ¡Coman! Ha tapado muy bien esa pelota. Y se va la pelota para saque de arco. Interceptando el pase. Ese es Griezmann. Recibe Coman. ¡Qué buena pelota que ha metido! Ben Yedder. La número 5 la tiene Pogba.
¡Qué manera de regalar la pelota! ¡Mbappé! ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Ahí la lleva Neymar. ¡Ah! Le parece fuera de juego, referí. Míralo el técnico visitante, cómo manda la chica permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Esa es posición adelantada. ¡Qué desperdicio! Mira el pase que acaba de entregar. Ben Yedder. Solo tiene a uno para vencer. La tiene. La busca. Colocar y se le escapa. Ya basta, señores, de desperdiciar oportunidades, ¿eh? Idrissa Gueye. Buena pelota de la espalda, ojo. ¡Gol de Mbappé! ¡Gol! ¡Kylian Mbappé! ¡Se magnifica! ¡Cómo hace gozar al fútbol este chico! ¡Golazo de Mbappé! Kanté termina perdiendo la bocha. Kanté. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Cuidado con ese pase. Esta jugada que termina en nada, el asistente que ha levantado la bandera. Mbappé. Neymar tiene la pelota. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¡Y el disparo! A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Y la chimbomba va a ser suya. Ha conseguido muy bien ese balón. Terminan los primeros 45 minutos de este partido. 4-2 el tablero electrónico. Podríamos decir que hoy Messi se tomó un... Nos ponemos las pilas con los franceses que reanudan el partido. Tiene espacio libre al centro. Adiós, le dijo el defensor. Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Posibilidad de la contra, ojo. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Ahí lateral, ese pase por abajo no podía terminar peor. Mbappé. Uy, qué mal pase dio. Ben Yedder. Con el balón Pogba. Esta pelota que tiene Pogba puede terminar en algo interesante. ¡Gol de Francia! La verdad, Fernando, es lo que estábamos esperando, ¿eh? Un fútbol muy ofensivo y esa habilidad para gambetear a la defensa y definir.
este gol que pone el marcador 5-2. Vaya si el público está disfrutando. Y María. Ha ganado la pelota Varane. Mbappé. Este es Hugo Lloris, el de los reflejos mágicos. Y ahora el córner corto que busca compañero. Marco Verratti. Es buena la pelota atrás. El árbitro que da la ventaja para la selección de Francia. Gran presión en el ataque, ojo. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque, peligroso. Conte. Mbappé. Antoine Griezmann recibiendo la pelota. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ben Yedder. Fácil, se quitó la marca. Gran bloqueo. Mbappé. Qué manera de regalar la pelota. Lloris, un mago en el arco. El córner lo juegan en corto. Ese es Leo Messi. Ahí le entrega de nuevo. Se abre camino sin problemas. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Se fue el peligro, no pudo ser. Mbappé. Ahí está Kingsley Coman. Paul Pogba. Conte. La lleva el Principito. Mbappé la regaló. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. ¡Qué manera de perder el balón! Ese es Griezmann. Bien acompañado, sube Griezmann. Pogba es quien la tiene. Pelota que llega para Kylian Mbappé. Adelantado estaba, les quedan dudas. Tremendo descuido de este jugador. Cerca. Ojo que la pelota sigue con vida. Ben Yedder. Achraf. Esa pelota pedía permiso para entrar dentro del arco, pero la gran actuación del arquero no lo permitió. Perdiendo el balón va Verratti. Ahí está Messi. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Esa bocha de Pogba no fue buena. Mbappé. Por si no les eran suficientes, ahí tienen el tercero. Nadie los puede detener. Son 8 goles los que han anotado. Ya se ponen 5-3. Toca y toca buscando que el rival se abra. A ver qué hace ahora con la que tiene. Pelota al palo y adentro. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6-3.
Es buena la pelota atrás. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Paul Pogba. Ben Yedder con ella. Dentro del área llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes. Buena recuperación en zona de peligro. Mbappé. Una entrada efectiva. Neymar. Mbappé recibe. Ahí la lleva Neymar. Mbappé la tiene. Tapó Lloris, ojo. Quedan 15 minutos en este partido. Posesión total de la pelota de los visitantes. Esto es apretar bien arriba. No le dan ventaja, al contrario. Y pueden seguir sumando. Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. Gran presión en el ataque, ojo. Marco Verratti. Ese es Leo Messi. El asistente. Gente que levanta la bandera. Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó y el técnico es un desastre. Griezmann que pierde la pelota. En el anticipo. Presnel Kimpembe. Teo Hernández. Moussa Diaby. Mbappé. Regresa la pelota a Pogba. Le cortaron el pase a Pogba. Lionel Andrés Messi. Le va a pegar Mbappé. ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Se les escapó la chimbomba. De acá se pueden descolgar en transición. Rafael Varane. Paul Pogba. Nkunku. Ahí le llega el apoyo. Bastante complicado desde esa distancia. Ha parado muy bien esta pelota y esto ya es noticia con la pésima forma en la que estaba. Después de la jugada, el Paris Saint-Germain tendrá un tiro libre. Gran pase, puede ser. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Di María. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Esta puede ser buena para la contra. Esa es buena pelota, ojo. Qué manera de aprovechar la velocidad. Se descolgaron maravillosamente y terminaron esta jugada como merecía, con gol. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Ahí está Messi. Solo queda un minuto. Mbappé.
¡Mbappé! Muy buena tapada de este arquero. Llueve el córner al centro del área. Antoine Griezmann. Griezmann que le pega. Un maravilloso bloqueo. Se termina el partido. Triunfazo del cuadro visitante hoy. Y la verdad es que nos han sorprendido, Fernando. Jugaron un partidazo. El rival no supo cómo defenderse. Vamos, que nos pasaron por encima.